ayer hicieron un juego del corchito. Vos te habías ido. Agarró a alguien y la besó, pero no era Rocío. No me acuerdo. ¿Él besó? Primero me dijo Rocío, o sea, que se me transformó la cara porque ya era un montón, ¿viste? Venían pasando cosas y digo que Rocío. Y él estaba, que tenías que elegir a alguien para besar. ¿Qué? Y no me acuerdo la chica a quien besó. ¿Quién era? Bueno, pero lo vi agarrar así de un besazo. Como no, que tienes energía linda de beso. ¿Me estás cargando? Me quedo helada porque la verdad no me lo esperaba, porque es un juego, pero... A ver, existe el podés decir no, ¿entendés? Pará, Federico anoche se besó con Rocío. No sé si era Rocío, no me acuerdo, era un juego. No. Con Delphi. Una vez que yo aprendí. ¿Cómo le está la frutilla? Pensé que me decías a mí. Vos también, vos estás bárbaro. Pero ella se lo chapó. Fue. Tiran el corcho. ¿A quién elegís? Delphi. ¿Con lengua? Delphi estaba al lado. Qué asco, ahora van a chapar a todos, que se preparen. No fue con lengua, pero fue como él la agarró así, tipo. Se vio muy lindo, muy bien. Y vos, ¿viste cuando vos ves a alguien besar que decís, qué bien que ve? Ay, no. Qué bien que acciona. Voy a matar a alguien. Erika viene a contarme que Federico le dio un beso a Delfina y hoy es día de votación. Entonces, eso capaz puede que haya sido una estrategia de ella para sacarme de quicio, para sacarme un poco, porque yo soy una persona que es difícil que me enoje. Mira, agarré así. Súper perjudicado. Facu, mirá. Ustedes me perjudican. Yo estaba bien. Estaba bien hasta que Facu, está calentando ese aceite. ¿No pasa nada? ¿Sí? Mirá. ¿Estás con doble trabajo? Escúchame. Para mí vos estás haciendo como doble turno. No, mirá. Estás durmiendo bien y te la estás agarrando. Mirá, con nosotros. Así le puse. ¿Más? Y bueno, con ahí me la tengo que agarrar. ¿No? Mirá que cuando se enoja le agarra. Che, dale, dale. Después coquetea. No guiñes así el ojo, no guiñes la última así. Vez. Sí, dale, mírame. Porque yo la próxima vez no respondo de mí. Yo te beso. Wow. Yo quiero decirles una algo. Pizca. Sí, una pizca. Mira justo, vea que un poquito más. Le vos vas a ser el único que coge acá. Sí. Mirá si termina siendo este más que nosotros. No, no, Rosana. No. Yo tengo posibilidades. Yo siempre tengo posibilidades. ¡Ali! No, por favor, pará. No puedes venir así. No. Pará, Mariam. Tranca. Pido gancho. Tranqui, 120. Me encanta. Para chicos, la... se me partió una uña. Estoy re triste. Bueno, pará. Pero ahora estamos cocinando. Lo charlamos después, pero... Sí, mi amor, me encanta. Me dicen antorcha. Y Marian siempre viene, ¿viste? Ella quiere estar, mostrarse un poquito. Y hace lo que mejor sabe, que es aparecer. Yo con la única persona que choco, entre comillas, porque ya siento que me está tomando el pelo con mí. Sí, obvio. Como la corro, por toda la mañana la corro. Sí, sí. Ella se enoja cuando uno le dice, te voy a pasar con una copa de vino y masticando una frutilla. No, dale. Y nosotros estamos acá, dale, que dale. No, no es así. Si me pierde y ya queda para la H, yo no sé quién carajo votar. Claro. Yo me llevo bien con todo el mundo. Salvo alguien que se quiere ir, ponele que dice, no aguanto más, me quiero ir, yo qué sé. Bueno, lo votás porque ya le estás haciendo un favor. Es muy pronto para pensar en una estrategia. Por todo unos cuatro días, tampoco estuviste dos meses. Hoy creo que es la convivencia y es un poco pensar en los demás. Súper desajustado, tipo un... No, boludo, pero te es incómodo ahí. Me gusta más acá que te marque la cintura. Dice que mejor que marque la cintura. Sí. Es rara. Y tengo porque... la misma en fucsia. Me encantó. A la tarde. Me encantaría poder yo ponerme un poquitito la malla en algún momento. Estaría bárbaro. Sí, el público lo va a agradecer. Estrenarla. ¿Qué dijiste? El público va a estar contento. Igual ya con Marian, ¿sabes qué? Ok, seguí así. Le alcanza y le sobra a todo el país. Todo eso, si te quedas con hambre, sos un hijo de tu madre. Estoy celosa. ¿De qué? De Federico. De Delfina. ¿Por qué? Porque Federico ayer le dio un beso, se chapó a Delfina en un juego. Y recién en la cocina, Delfina dijo, ay, yo no veo la hora de ponerme la bikini, dijo ella. Y él le dijo, el público va a estar aclamando, va a estar esperándolo, muy contento, algo así. Yo tipo, perdón. Excuse me, honey. Seguí sumando. Te gusta de verdad, si no lista no jodas al chico, porque capaz que el chico después hace... No, gorda, pero a mí me está ilusionando él, porque para eso yo también hago la mía y estoy con todos y ya. ¿Te gusta de verdad? Sí, me gusta. Me confundo, ¿entendés? Porque es todo muy pronto y después tengo miedo de arrepentirme. No me quiero arrepentir, ¿entendés? La decisión que tomes. Y lo peor es que yo no es que me la puedo hacer la boluda de no hacer nada. No, vamos a hacernos todos los... Vamos a hacernos todos los... un día.
Vamos a hacerlo todos los un día, no, como Mimi. Para hacerte el boludo. No te sale. Naturalmente no te sale. No, ahí ya está medio para no, el está más para atrás, ya es así. No, le dije. No, eso que... no, eso no. Por eso. Hoy Charlotte no puede hablar mucho, eso ya lo sabemos. Vos haces seña. Sí, por eso. ¿Te querés ir? ¿Cómo hiciste cara de risa? ¿A tu casa? No, perfecto, ya entendí. Necesito paz, porque esta gente habla mucho. Hablan todos mucho. Mimi, hija de puta, lo que habla. ¿Cómo habla, por Dios? Me parece lo que pasa es que yo tuve 5 años confrontado. Apreta. Entonces play, yo sé cómo. Yo hace un año que no te hablo. Lo que pasa es que yo estuve en la tele mucho tiempo en la televisión. Todo el tiempo. Yo necesito que Mimi deje de hablar. Hija de puta, ya está. Ya te entendimos, ya está. Tendré que bajar un cambio. Relajar su mente. Le haría bien, creo. Voy a robar uno de esos. Sí. Me chupa bien un huevo. No, pero... ¡Bien! Un aplauso. Esa es la Charlotte Champagne. Eso se llama impunidad. Yo creo que podría ser novio de Charlotte.